Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues mira, hay otras novedades de noviembre. Una de las cosas que me compré, el Escuadrón Siniestro. Y esto sería casi para mí un pecado explicarlo, teniendo aquí a Carlos, decir que es de Guggenheim y de Carlos Pacheco, y me tienes que explicar de qué va esto, Carlos. Ese silencio. Pues si alguien me lo explica a mí. Bueno. Esto solo lo ha dibujado, ¿eh? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ya dibujo esto. Pues mira, lo voy a encontrar. Pues una serie que ocurre dentro del escenario de la Secret Wars. Es una historia encerrada en sí misma. No tiene conexión con el antes ni probablemente tenga mucha conexión con el después. Hemos retomado unos personajes que todo el mundo se confunde, que todo el mundo me dice, pero no salía fulanito, no salía... No, es que una cosa es el Escuadrón Siniestro y otra cosa es el Escuadrón Siniestro. Tiene un lío que alucina. Efectivamente, hay mucha gente que se lía. Y esa es la parte divertida, es decir, que no hemos trabajado con el Escuadrón Supremo, sino que hemos hecho un TVO que los protagonistas son malosos, y son unos malos, pero no son malos, o sea, son unos hijos de puta, o sea, sí. En el sentido literal, es el número de muertes por TVO. Sí. Y lo teníamos muy claro, tanto Mark como yo somos fans integrales y letales de Los Sopranos y del Padrino, y por ahí era por donde queríamos tirar, por ver cómo se comporta un grupo de gente lleno de tensiones, lleno de que quieren controlar el mundo, pero que son incapaces de controlarse a ellos mismos. Entonces ese era el leitmotiv de la serie. Ha sido muy divertido el poder trabajarlos, el poder darle forma a personajes y ver cómo la gente se confunde. Había uno que decía, hay que ver el diseño que ha hecho para Halcón Nocturno, yo no sé qué, con lo guay que era el de Straczynski. Es que no es el mismo. Aparte que es que este diseño ya venía, o sea, tiene unos retoquitos, pero es un diseño que ya lo hizo Salvus Cema allá por el año 60 y algo, ¿no? 69. De ahí el esquema que habéis tenido que hacer en la portada, que habéis puesto el alter ego. Yo hice ese diseño no por nada, sino porque me molaba el rollete de portadas de la JTA, de la Liga de la Justicia, los campeones de la justicia, que se me van los tiempos de Novaro, y me divertía mucho ese diseño con caritas, me molaba mucho, y quise hacerlo así como homenaje a la Liga de la Justicia, porque es lo que básicamente estaba haciendo. La etapa de Pérez se ve mucho esto, lo comentas. Sí, claro, es que era una marca de fábrica de identidad, de identidad de la colección, ¿no? Entonces quería recuperarlo para eso. Y después, por ejemplo, pues también otro de los grandes contradicciones que mucha gente con la que mucha gente se ha encontrado es con la aparición del personaje de Warrior Woman, que no sé si aquí la han llamado Mujer Guerrera o algo así. No jugaba con las dos W, ¿no? Y en el caso de el Escuadrón Siniestro nunca tuvo una mujer entre sus filas. Cierto, o sea, fueron solamente los cuatro. Claro, o sea, no, nunca la Princesa Poder, el personaje que le da más... ¿Quién fue? El Grunwald es donde tiene más participación este personaje. Grunwald es donde crea la Princesa Poder en la maxiserie aquella del Escuadrón Supremo. Después Straczynski trabaja con ella, la modifica, la cambia, pero el Escuadrón Siniestro nunca tuvo una mujer. Entonces quisimos darle un personaje femenino a la colección, y también ha sido muy divertido porque el personaje, pues yo quería que tuviese pues un aspecto, de hecho el pañuelo que lleva en la cabeza es un tocado griego y tal, y el color, y no le di rastas, sino que lo que le hice fue, si os fijáis, pues lo tiene una, termina en una especie de adornos metálicos con cabeza de serpiente. Quise un poco trabajar con el personaje de la gorgona de Medusa, pero el colorista dijo rastas y un pañuelo en la cabeza, Walking Dead. Y la coloreó negra. Y la coloreó negra en el primer diseño de portada que se publicó, además, que se distribuyó en internet. Ya lo llamé, mira, tío, no, disculpa, pero no tiene nada. Ah, yo es que la había sido, no, ya lo he supuesto, pero fíjate bien que tiene unas cositas que no son rastas, que no tiene nada que ver con el diseño de.
de Walking Dead, sin, ni siquiera lo tenía en la cabeza, pero entiendo que te confundas, ¿no? En fin. Yo tenía una pregunta que me ha llamado la atención y la verdad es que es un placer verlo. Es súper violento. ¿Es? Es súper violento. Hay escenas... Sí, sí, sí. No, no, no. Muy, muy esto en Marvel, violento. Cuando lo han visto, ¿qué dijeron? Pues no lo sé. Es decir, yo he ido enviando páginas y esperando algún tipo de respuesta, pero no me han dicho nada. Al contrario. Es decir, tú sabes que en Marvel el terror en las oficinas ocurre cuando enseñas una teta. No tú, sino los personajes. Y ahí es cuando todo el mundo se pone histérico, empieza a correr por los pasillos, las manos en la cabeza, como el personaje ese de la portada del número uno de Action Comics. Entonces, con la violencia no tienen demasiados problemas. Por lo menos a mí no me han... O no sé si es que en este caso, al ser una colección especial, pues no han puesto ninguna pega, o les importaba un carajo quienes morían, que también puede ser, pero porque es que también la gente que muere suelen ser personajes de, no ya de segunda fila, sino de que ya no se acordaba absolutamente nadie, ¿no? Tengo por ahí un correo, ¿no? En el que Mark Guggenheim le decía a Tom, oye, envíale a Carlos referencias de los personajes del Shadowline, y decía Tom, no, Carlos tiene eso. Y claro, yo entiendo perfectamente que la mayoría de gente ni se acordaba de la existencia del St. George, del St. George, y ni de esos personajes de la línea de Shadowline, porque eso era una cosa que yo no sé ni siquiera si en España llegó a publicarse alguna vez, no tengo ni idea. Eso era una línea de Epic. Y después personajes que creó Byrne para una de esas paranoias suyas de retrocontinuidad y tal. Mm-hmm. Fue unas cosas delirantes que a mí me ha supuesto. Es un TVO con el que yo he disfrutado un huevo, como este del deporte de deporte de Torriejo. Y además una de las cosas que me encanta el trabajo de los personajes, porque son villanos. Ajá. Están en un mundo dominado por un villano, dejémoslo entre comillas, como uh-huh. muerte. Uh-huh. Se mueven libremente, uh-huh. pero como parece que ya nadie se enfrenta a ellos, se tienen que enfrentar entre ellos, claro, mismos. Claro, 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 claro. Pero es casi una cosa natural, ¿no? Y lógica, yo creo. Por eso lo decía, es como ese conflicto, ese grupo que trabajan entre ellos, pero todo el mundo desconfía de todo el mundo, como vosotros más o menos aquí, ¿no? Por supuesto. Confío porque, en fin, nos pagan por esto, pero en realidad la primera que os descuidéis os voy a dar bien dado. Y eso molaba mucho, o sea, ese rollete que no tiene nada que ver con el de los Vengadores, en el que todo el mundo es guay, todo el mundo se quiere, o los Cuatro Fantásticos, eso es, molaba muchísimo. Y el trabajar con los personajes, en tener en cuenta que es que no existían. O sea, no existían más allá de unas cuantas apariciones como villanos. Entonces, la libertad con la que se ha podido trabajar con estos personajes a la hora de no ya de trabajar en el diseño, eso es lo de menos, sino a la hora de construirlo gráficamente, ¿no? A la hora de mostrarlo cómo actúa, incluso sin máscara, que es una cosa que yo estoy sufriendo ahora en lo que estoy haciendo en los Uncanny Avengers, en los que me piden una secuencia en la que los Vengadores entran en un barco que es un casino y están allí, dicen, todos los supervillanos que te dé la gana, los que tú quieras, vestido con smoking y tal, y tú dices, what the fuck, o sea, a ver quién reconoce a los personajes, a los villanos sin la puta máscara. En primer lugar, la mayoría llevan perilla, eso está claro. Es decir, los rojos llevan barba, ¿no? Como decía aquel anuncio franquista, ¿no? Y eso es una locura, claro, cuando tienes que jugar 400, pero aquí que tienes que trabajar con los protagonistas y que nadie había visto en sí mismo como tales, pues me parecía muy divertido. De hecho, el único personaje que sí hemos visto, creo, de una manera más o menos continuada, con un aspecto sin la máscara, es el personaje de Halcón Nocturno. El Nighthawk, sí. El Nighthawk, que formó parte de los Defensores, pero claro, esto también es otra continuidad. Aquí tampoco hay esa necesidad de... Entonces, bueno, pues yo tomé mis propios referentes y mis propios... Eso sí, Halcón Nocturno es Batman total, o sea que no... O sea, uh-huh. Quiero decir, una de mis aproximaciones a esta serie, por eso, de hecho, dibujé las caras en la portada, es que yo hice todo lo contrario de lo que se ha querido hacer. A mucha gente le parece a esto fatal y me parece muy bien, pues yo me lo he pasado genial. Todo lo contrario de lo de Straczynski. Straczynski se aleja del modelo Liga de la Justicia y yo dije, no hombre, no, a saco con esta gente, ¿no? O sea, hacerlo más Liga de la Justicia que nadie sin ningún tipo de pudor, ¿no? Volver para lo que en el fondo se hicieron. Claro, claro.
¿Te dio Guggenheim algunas pautas muy marcadas o te dejó bastante, bastante libertad a ti? No, Guggenheim me dejó la absoluta libertad para poder hacer lo que me diese la gana, ¿no? Pero al mismo tiempo, tengo que decir, en su... No sé si está bien que lo diga, pero porque eso me puede quitar puntos. Pero luego, si quieres, lo edito, ¿no? Como los dos de carne. Es que es más friki que yo. O sea, ya es duro de tener que decir eso. Pero es más friki que yo. O sea, es la primera vez que trabajo con un guionista que me envía referencias y me decía, vamos a hacer un homenaje a tal dibujo y tal. Y me enviaba el dibujo. Sí. En el guión tengo las imágenes pegadas, ¿no? Eso no me ha ocurrido en la puta vida. Y yo diciendo, coño, es un señor que es un productor, el de Arrow, etcétera, etcétera, el creador de Ley y Orden y todo eso. Es una persona seria. ¿Qué va, tío? Es un pringado. Pero realmente la has disfrutado la serie, además. Absolutamente. Se nota. Pero ¿te has quitado la espinita o te ha dado más ansia de te hubiera gustado que esto hubiera sido muchos más números? Esto tiene que ser una única editorial. O sea, no una colección. Sino que existiese como editorial. Escuadrón Siniestro Comics. ¿Entiendes? Y sacar spin-off y series y miniseries. Todo. Por supuesto, faltaría más, claro. Claro que me he quedado con ganas. Pues nuestros asuntos siempre pueden ir por ahí, ¿eh? Claro, a su bola, luego. Sí. Estoy contigo. Ya en su momento nos comentaste que había sido muy difícil hacer este cómic por el secretismo que había en torno a estas Secret Wars. Ahora que ya ha salido todo, ahora que lo has visto todo en conjunto, ¿qué te parece el evento? Es un poco... Pues es la mejor serie de Secret Wars, por supuesto. No, no he visto nada. Hombre, yo sí que lo dije en algún programa, que tú aquí brillas mogollón comparado con los 40 y pico que hay por ahí, ¿eh? No, yo no he visto nada. Sí, realmente no he visto nada. No sé, no te puedo decir, esto lo digo muy en serio. No puedo hacer ningún tipo de comparativa porque hace... Lo lamento, pero hace muchísimo tiempo que no leo cómics. O sea, no, pero sí que se nota que utiliza muchos dibujantes nuevos, guionistas así de para hacer un poco de cantera también, yo creo. Me parece muy acertado. Y se agradece, ¿no? Claro. A lo mejor. Pero yo con esto me lo he pasado genial. Mira, otra cosita, por ejemplo, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo siempre he pensado que los mapas ayudan mucho. O sea, cualquier libro, cualquier cómic con un mapa mola mucho más que uno sin mapa. Y con GPS, o sea, ni te digo. Eso es así. Con GPS, pero eso ya es tecnología moderna que se escapa a mi incompetencia con el mundo de la informática. Entonces, Mark Guggenheim me pedía, no, y aquí cambiamos el escenario y ahora nos vamos a tal sitio, dibuja un establishing shot. Digo, una polla voy a dibujar yo aquí, me ahorro un rato de dibujo, meto un cachito de mapa, digo, ya que lo tenéis hecho, pues lo saco aquí. Y en el me hizo buchar, digo, esto lo hice ya creo que en el segundo número, que en el primero todavía no lo hice, en el segundo. Y en el tercero me decía, no, mete uno de tus mapas. Él también ha pensado que los mapas molan. Pero sí que lo aprovechas porque es que a veces no se entiende que haya un mapa tan friki del Butterworld cuando luego hay colecciones que ni lo usan. Claro, claro. De hecho, claro, esta serie, esta que tengo en la mano, la del viejo Logan, salta de un mundo a otro, pero cuando miras el mapa que te venía al final, ves que no tiene coherencia ninguna, claro, porque se ha ido al otro lado del continente. Dices, ¿para qué está el mapa si no lo usas? Claro, entonces me parecía, digo, ya está hecho, lo uso, me ahorro un rato de dibujo, yo soy de flojo, de natural flojo, me ahorro un rato, me tomo una cerveza, en fin, tal y cual, le doy las gracias a Mark Guggenheim por pedirme estos establishing shots y el lector lo va a entender mucho mejor que si yo hago un dibujo aquí de mierda que me va a salir fatal, pues estoy cansado, estoy cabreado, con lo cual ha quedado parte del gran mérito del éxito de Escuadrón Siniestro, que ha sido un éxito apoteósico en todo el mundo, gracias a los mapas. Y sí que también una cosa que se agradece, que hay series que pasan totalmente del evento y esta sí que está bastante integrada y hay mucho guiño, muchos personajes de aquí, pero muy integrada con el tema de la serie. Y al final hay una interacción entre los personajes y muerte y Valeria, que me hizo también mucha ilusión dibujarla, aunque parece una tontería. Y personaje interesante, Valeria. Así que, como te digo, pues yo en esta serie me lo he pasado muy bien. Y sacas unos de los que eres muy fan, ¿no? Los Cuatro Temibles. Que tú eres muy fan de los Cuatro Temibles. Sí, yo soy muy fan de todos los personajes cutres. O sea, cuanto más cutre es un personaje, más me mola. Más me mola, ¿no? ¿Cómo era Pite Pote de Pasta? Pite Pote de Pasta, Pasta de Pite. Ha pasado genial con él. Además, lo dibujo, o sea, si es pringado, no es que lo dibuje ya en estilo pringado, es que ya es
pringado elevado. ¿Pero esto venía ya en el guión o le dijiste tú, oye, vamos a meter a Pete Pote? No, 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 me pidieron los cuatro temibles. Lógicamente, pues tiene que estar. Ojo, pues sí que tiene que ser friki. Sí, sí, sí. Sí, sí, para qué. Bueno, ya te digo, sí, por ejemplo, a mí, al Sargento Furia, al Capitán Savage, al Combat Kelly, que Combat Kelly yo nunca he leído nada de Combat Kelly. Creo que en España no se publicó todo, de hecho me lo pedía, ¿eh? Eso es un fricazo del copón. Y tras esto, tras Escuadrón Siniestro, nos has nombrado ahora que estabas trabajando con Uncanny Avengers. En Uncanny Avengers. Con Deadpool, sí. Que sí, ¿eh? ¿Y algo en un futuro que se pueda saber, que estés viendo tú, que se sepa? Yo te iba a preguntar por Arrowsmith, pero pues sé que no me vas a responder. No, hombre, yo te respondo. Mira qué bonita la portada. bien dibujado, estas cosas. Hola, hola. ¿Qué me decías? Que algo de Busiek y Arrowsmith. Bueno, pues con el tema de Arrowsmith, a ver qué puedo decir sin que no diga nada. Ten cuidado porque sabes que rápido. Ya, vamos a ver. El tema de Arrowsmith está en barbecho. Estamos a la espera de que ocurra una cosa con la serie que nos interesaría muchísimo que ocurra, que va en muy buen camino. Primero tenemos que liberar los derechos audiovisuales de DC, y cuando ocurra eso, en principio lo íbamos a sacar ya, pero después decidimos que era mejor esperar a que eso ocurriese, y una vez que ocurra eso, habrá segunda serie de Arrowsmith. O sea que no hay que perder la esperanza. No, esperanza, coño, voy a perder la esperanza. Porque además es un, yo creo que uno de los trabajos que más has disfrutado tú. Sí, no, Arrowsmith es mi serie, o sea, Arrowsmith es la serie en la que yo vierto todo mi mundo, todas mis paranoias de mi mundo ético y estético con relación a los cómics tal y como yo los entendía, ¿no? O sea, en Arrowsmith es un mundo están todas mis referencias, no solamente superheroicas, sino también con mi franco-belga. Hay toda mi fascinación por Jean Giraud, el dibujante que existía antes de Moebius, que yo fue cuando lo descubrí, porque todavía no había existido Moebius. Y Blueberry era una de mis colecciones fetiche desde que apareció el primer fornabajo de Bruguera. O Uderzo, por ejemplo, pero no el Uderzo de Asterix, sino el Uderzo de Michel Tanguy, sí, que era otra de mis colecciones favoritas, que yo seguía semana a semana en el Dindar, DDT, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también está volcado en Arrowsmith. Y el gusto de la estética de la de sí, la propia, claro, el bélico de la Primera Guerra Mundial, que también ha sido un escenario que a mí siempre me ha fascinado y me ha interesado muchísimo, ¿no? Y entonces es una serie que nace con todos los ingredientes que nosotros hemos querido poner ahí, por lo tanto es el sitio donde yo realmente quiero estar. Lo único que pasa es que, bueno, yo trabajo en exclusiva para Marvel, tengo que acabar que finalicen los contratos, etcétera, etcétera. Y después también una serie de circunstancias que al propio Arrowsmith le conviene que ocurra. Así que, bueno, por ahora estamos simplemente a la espera. Pero yo estoy seguro que de aquí a 20 años sabréis algo. Ahí. No perdemos la espera. Nosotros estaremos, no te preocupes. Bueno, déjate, a lo mejor no, ¿eh? Bueno, déjate. Decías de Uncanny Avengers, Masacre, que este es más divertido. ¿Escuadrón Siniestro o dibujar a Masacre? Yo el Escuadrón Siniestro, por favor. Hombre, yo solo por las cosas que se ven ahí, mola mogollón, ¿eh? Es que, madre mía. Bueno, señores, pues yo creo que nos podíamos hacer un repasito de todo lo que hemos hablado aquí, de Escuadrón Siniestro, Escuadrón Supremo, para ver si podemos llevar a la gente por un camino, ¿no? ¡Vamos!